I'm Awesome Dave Byron Day! Hey! You too, bro. I have a beautiful day in Byron Bay. Have a beautiful day in Byron Bay! It's all good in the neighborhood. It's all good, brother. Gente, buena vibra, es mi segundo día en Byron Bay. Acabo de desayunar, estaba súper rico. Combi Byron Bay, mega recomendado para desayunos. Ahorita tengo que ir a trabajar. Me encomendaron a sacar unos videos de alguna de las tiendas del cliente con el que estoy trabajando. Y después de eso probablemente nos iremos a explorar un poco más de Byron. Gente, buena vibra, estoy aquí trabajando con uno de los clientes, Peter Pan's Byron Bay, y es una amiga, ahorita, Agustina. ¡Una latina! ¡Una latina! Primero, tengo una duda. Sí. Sabes que ayer estaba haciendo unas entrevistas, ¿no? Sí. Y tenía que entrevistar backpackers, viajeros, todo esto, tanto hombres como mujeres. Sí. La mayoría de las mujeres me dijo que sí a las entrevistas. O sea, imagina una persona random llegando con una cámara y pidiéndote hacerte un par de preguntas. La mayoría de las mujeres me dijo que sí. La mayoría de los hombres me rechazaban. ¿Por qué crees que era eso? ¿Cuál sería tu opinión de por qué me rechazaban? Quizás es porque tienen más miedo a la exposición de la vista de un hombre. Ok, sí. Creo que los hombres también tienen mucha presión social en lo que la expectativa y cómo tienen que parecer al frente de la cámara. La mujer capaz está más natural al respecto, creo yo. ¿Lo resumirías a vergüenza? No sé si vergüenza, quizás miedo a ser juzgado. Ok, makes sense, el ego y todo eso, el ego, ¿sabes? Exacto. Que no quieres que te duela. Pero sí, me sentí mal, me rechazaron un montón ayer. ¿Sabes cuando además es ese momento como de tipo, hey, ¿será que te puedo entrevistar rapidito y tal, menos de 2 minutos? Me... No. ¡Que te das bandida! Agustina, cuéntanos, sí. Tienes año y pico viviendo aquí en Byron Bay. Sí. ¿Por qué recomendarías a alguien visitar Byron Bay? ¿Qué hay de especial en este pueblo que atrapa a todo el mundo? Dime desde tu punto de vista que tienes tanto tiempo acá. Bien, Byron tiene lo que creo que lo mejor, o sea, la mejor forma de resumir en realidad es un pueblo chico, pero hay mucha gente de todas las nacionalidades y van cambiando mucho, entonces te da la oportunidad de conocer un montón de gente de diferentes lugares con diferentes historias. Tiene playas que son espectaculares. Me encanta el playas que son. Conocí Argentina. Me encanta ese set. Playas que son espectaculares. Tiene muchos national parks o parques nacionales. Tiene mucho verde. Tiene lugares muy pequeños. Tiene mucho arte. Hay mucha música. Los mejores músicos que vi en mi vida. Me encanta bailar. Me encanta la música. Como buenos latinos que somos. Y la realidad. Sangre. Igual en medio no hay tanta música latina. Pero sí, los músicos acá espectaculares. Mucho arte. Mucha gente bailando. Y es como que resume toda mi personalidad, está puesto acá y además hay mucho sobre las energías y sobre la buena vibra. Sobre la buena vibra, sí. Vibra, eso es lo que yo hablo, la buena vibra. Es tal, sí. Cual, es lo que hay acá en Byron Bay. Pero bueno, sí, es eso. ¿Cuál sería tu top 3 cosas para hacer en Byron para una persona que tenga pensado venir? Top 3 things top to 3. Do. Top 3. Caminar al faro, sí o sí, la caminata. No vayan con el auto, camina. Caminar al faro, ver atardecer en la playa, en la principal, están todos tocando los tambores. Y visitar alguna de las playas, que depende del día, cuál sería la mejor, depende de los vientos. Estamos en una bahía, entonces siempre cambia. Puedo hacer un top 4. ¿Un qué? Un top 4. Sí. Ir a las cascadas y todas las partes del Parque Nacional para adentro. Mi favorito es Nightcap National Park, que tiene Protesters Falls. Hay un millón de cosas para hacer. Es infinito, no me hagas. ¿Cómo no metiste el surfing en el top things to do? Bueno, estoy dolido. Perdón. ¿Cómo no metiste el surfing? Porque depende mucho de la personalidad. No Byron, que es que sí. La meca del surf. Épico. Yo lo debería saber, me lo debería haber dicho antes. Y tienes un año y pico aquí, ¿no? Bueno, yo surfé una vez nada más. Snorkel.
Se fue, ey. Yo estoy de vuelta. Surfing, sí, para mí, course, surfing tiene que estar en tu lista. O sea, aquí he tenido una de las mejores sesiones de surfing desde que estoy en Australia. Todo depende, por supuesto, de las condiciones, del día, de la temporada, pero hay surfing prácticamente todo el año. Y para todos los niveles. Sí. Agustina, y última pregunta, la más importante. ¿Qué opinas del video? No sé, estoy en ¡ay! Un amor, un genio, muy buena onda, muy copado, le tiré sombrero. Ya. Muy bien. Ya está lista. ¿Qué? Agustina, gracias por placer, tu tiempo. Igualmente. Muchas gracias, genio. ¡Qué leyenda! So you're telling me this will be one of the best burgers I have ever had. Yeah. Yeah. I'm telling you that. But you need to try first. Okay. Then you tell me. Okay. Te voy a decir la verdad, la voy a probar y opinión honesta. No quiero romper tu corazón si no me gusta. We will see. Estuvo súper rico. De verdad. Sí. Me gustó, dame un abrazo, ven para acá, me encantó. Huele un poco mal, pero... Muy buena esa receta tuya, no. 10 puntos, recomendado. Me alegro. Un placer. Gracias. Con... If you're gonna shake it, shake it good. It's all good in the neighborhood, it's all good. It's all good in the neighborhood, yay! Have an awesome day, it's Byron Bay. Have a beautiful day. Have a beautiful day, it's Byron Bay. ¿Quieres quédate ahí y, no sé, comentar algo? Bueno, no quiero comentar nada, me han juntado.